El S-25 y el S-32 son unos yacimientos que están vinculados a la actuación que hicimos primero. En esos 2 kilómetros que había, no ha excavado el túmulo de Penafita, lo que hicimos fue hacer una serie de sondeos. Hicimos 32 sondeos, de ahí el nombre S-25 y S-32, que, digamos, prospectó toda la zona que había. Solo esos 2 sondeos, el S-25 y el S-32, presentaban indicios de arqueológicos. Unos indicios que se vinculaban, en un principio, a un tipo de, yacimiento tumular. Se plantearon 2 sondeos, una excavación, en esos sondeos, una excavación un poquito más amplia todavía, uno en que fueron ejecutados por un colaborador mío, Pablo Bacelid, desgraciadamente fallecido, que más que resultados, lo que nos dio fueron muchas más preguntas. Durante ese movimiento que estuvo realizando él de ampliación de esos ambos sondeos, yo seguí con mi labor de prospección y pasé a un punto en que decidí desbrozar todos esos 2 kilómetros. Con una pala mecánica, todo lo que es la capa vegetal superior, la desbrocé, toda, sin tocar estrato de tierra ninguno. La razón era que este emplazamiento de Monte Fontalén había sido primero un pastizal, luego había sido una zona de producción de cereal y posteriormente se habían plantado eucaliptos en todo el monte. Cuando se vino la autovía, lo que hicieron los propietarios fueron talar todos los eucaliptos que había y eso supuso una remoción de tierras aún mayor. Entonces, dado que las 2 excavaciones que había hecho Pablo en los 2 sondeos daban más preguntas que respuestas, decidí proponer a la Dirección General de Patrimonio una excavación en área de los 2 yacimientos sin haber, digamos, limitaciones físicas, todo el ancho de la traza. El S-32 que estaba ejecutando Pablo tenía una serie de, que yo había encontrado ya previamente, de unas estructuras negativas muy largas, en plan de forma de lenteja o ovaladas, como quieran llamar ustedes, excavadas en el sustrato arcilloso. El Monte Fontalén, una vez que pasabas, era una cuenca sedimentaria con un tipo de sedimento limoso muy regular. Él, desgraciadamente, falleció, se puso enfermo, entonces falleció, y una vez que acabé el S-25, prontamente me puse a excavar lo que quedaba del S-32. Desgraciadamente, pues teníamos ahí un equipo bastante completo con gente ligada a la Universidad de Santiago y tal, todavía no tengo en mis manos los resultados de esta gente. Entonces, voy a centrarme sobre todo en el S-25. El S-25 era, digamos, la parte superior del Monte Fontalén y iniciaba una pequeña parte hacia la vaguada donde estaba el S-32. Y entre ambos yacimientos había un río que separaba claramente ambos yacimientos. Entonces, estamos en un emplazamiento muy, un patrón de yacimiento que en la transición del tercero al segundo milenio, ya no solo en España, sino en toda Europa, como aquí se ha comentado en algún momento, está caracterizado por muchas veces yacimientos en media ladera, excavados en media ladera, y que luego, cuando van evolucionando hacia el mundo del bronce, pasan al llano. Estos yacimientos, normalmente solamente se pueden encontrar este tipo de yacimientos, algunos compañeros que han excavado aquí, han puesto aquí de manifiesto sus intervenciones, son intervenciones a veces muy digamos, concretas, a superficies muy pequeñas, y en ellas se ven estructuras negativas que han excavado y han expuesto estupendamente bien, pero yo creo que forman parte de un yacimiento mucho más amplio, porque algunas de las que he visto en estos días son idénticas a las que yo he excavado. Normalmente cuando hablamos de prehistoria en Galicia y a nivel de la península ibérica, parece que desde Madrid para arriba, de León para arriba, no hay nada, ¿no? Yo he excavado en otra excavación, en la 56, por ejemplo, un recinto de fosos impresionante, con más de 40 habitaciones. Un recinto de fosos que se empezó en la excavación por un simple túmulo de 14 metros de diámetro, que luego, cuando lo excavé, apareció un pozo con una serie de ortostatos decorados, y ese túmulo, además, se superponía a un recinto de fosos, 2 líneas de foso, que tenía una serie de cabañas.
Este yacimiento de Monolocito, porque este es un tema de Fontalén, aunque abarcamos el ancho que tenía la autovía, los 80 metros, no pudimos ampliar la zona hacia ningún lateral más, no encontramos, solamente encontramos evidencias en esta parte del noroeste de una serie de zanjas que aquí ustedes pueden ver. Fíjense la zanja, cómo rodea, bordea y sigue y sigue y seguía para allá. Esto es lo que era de ese 25 al principio. Y esto va al revés, aquí no tampoco, aquí. Esto es una unidad negativa. Imagínense ustedes, toda esta acumulación de canto rodado estaba puesto aquí. A mano, manualmente, estudiando día a día cada ubicación de cada canto, fuimos retirándolos poco a poco hasta llegar a delimitar esta parte de aquí. Esto es una unidad negativa, fíjense ustedes, son todas, esto es curioso, solo lo he visto en otro yacimiento cerca de Madrid y curiosamente con restos humanos. En Galicia, por tal como está el terreno, es imposible observar muchas veces los asentamientos funerarios, ¿no? Tienen todos esto en el medio, que yo llamo una espina, es decir, una superficie de esquisto que divide dos partes. Esta parte de un tipo de material limoso y la otra parte de un material que es distinto, tiene más tierra, de color marrón. Alrededor aparecen una serie de elementos de piedra pequeñita o grande, depende, con una serie de hoyos que delimitan claramente una cabaña. Decimos cabaña, unidad negativa. Cuando decimos cabaña, estamos pensando a lo mejor en una habitación. Ya digo que en Madrid, por ejemplo, he visto algunos que tienen restos humanos. Aquí no hemos encontrado, solo en una espina, en la 44, dos fragmentos de cerámica lisa y estamos hablando ya de campaniforme. Este tema de que no encontramos ni siquiera tampoco una unidad de combustión, en la 56 en la barrela, en el círculo de fosos aparecían las típicas parrilladas de 1,50 m, 2 metros, con canto rodado pequeño, con restos de carbonización, etc. Aquí no apareció ni un solo hogar, no apareció cerámica, o sea, cerámica, solo esos dos fragmentos en eso, no apareció material lítico, no apareció nada. ¿Cuál es la idea que tenemos nosotros? Más que el tema de que esto está destrozado por las actividades agropecuarias, más que eso es que pensamos que fue abandonado y de esta zona alta se pasó al S-32. Pues el S-32 repite este esquema que tenemos aquí de cabaña con espina, pero en unidades mucho más grandes, unidades de 3,80 m, 4 metros de longitud por unos 2,80 m de ancho. Algunas enormes, pero también tiene pequeñas. Pienso, estoy a la espera de los análisis del S-32, de que de aquí se abandonó voluntariamente, se arrasó con todo y se llevó todo para allá. Estas zanjas tampoco dieron material. Y los temas que tenemos aquí, que ven ustedes aquí, por ejemplo, que parecen que son agujeros de postes, son realmente, era muy complicado, tocones de antiguos árboles que talaron a la gente y demás. Ven aquí, ustedes alguna más, algunos restos de alguna más. Se apreciaba muy malamente y muchas veces nosotros solamente con el dron, fotografía desde arriba, las podíamos ver. Y muchas de ellas correspondían a actividades agropecuarias. Este es el tipo que yo, al final, en el S-25, he delimitado con diferentes tipos de cabañas. Si se dan cuenta, lo que les he hablado ya a ustedes, espina, zona de tierra marrón sin material ninguno, con alguna presencia de cuarzos, y luego, alrededor, un ordenamiento externo. Normalmente en arqueología tenemos mucha costumbre a ir solamente a las plantas de las unidades habitacionales y es un error, es muy importante mirar el ordenamiento externo. ¿Por qué? Porque muchas de estas están solas, aisladas, pero otras están, digamos, vinculadas a un espacio muy cercano de otras dos o tres distintas con tamaño distinto, más pequeñas.
Pero quiere decir que hay unidades habitacionales que tienen como complemento otras unidades más pequeñas que seguramente se vinculen a especialización de algún tipo de almacenaje de cereal o lo que sea. Nosotros ya les he dicho que no hemos encontrado absolutamente ningún tipo de cereal, material, etc. ¿Ven ustedes cómo se repite aquí en alguna de ellas, más de mayor tamaño, la espina amarilla? El depósito lateral, claramente diferenciado. Es una cubeta que tiene 40, vamos a ver alguna fotografía ahora, 40, 50 centímetros de profundidad. El otro depósito. Y luego, en algunas de ellas, tiene un depósito segundo, distinto también, relacionado con el tema de estos cantos rodados, que ya marcan ya la delimitación de la cabaña. La delimitación de la cabaña era esta. Ya ven que están, bueno, cuando vean que están desaparecidos, por lo que les he comentado a ustedes, las tierras agropecuarias. Los accesos. Algunas de ellas, es muy importante, pues les he vinculado el tema del ordenamiento externo que a veces abandona, aparecía esto. Es decir, zonas que se ensanchaban respecto a la cabaña. Yo creo que son zonas de entrada. En algunas de ellas, como aquí, aparecen zonas de entrada también perpendiculares, claramente. Los cambios, este es un, digamos, Monte Fontalén es un esquisto, prácticamente arriba del todo, abajo en el S32 el sedimento, en Fontalén es todo esquisto, muy malo, excepto en una pequeña parte que incluso hay una elevada magmática que viene de Maracaibo, de Venezuela. Vino un geólogo y lo marcó, cuando se estaba formando Pangea, hay una colada ahí, a un lateral de esto, de otro tipo de roca distinta, ¿no? Esto fue verificado por un geólogo que estaba trabajando en Adif. Ahí vemos otra vez lo mismo que les he dicho siempre, o sea, diferencia. Cuando se ensancha las entradas, aquí volvemos a repetir lo mismo siempre, los depósitos diferenciados, el tema, aquí ya ven lo mismo. Es curioso, ¿por qué compartimentar este espacio en dos mitades? ¿Y por qué esta diferencia? Si este muy bien parece que está cortado casi a la mitad, ¿por qué en este lado solamente una pequeña parte está para un segmento y la espina lo está marcando perfectamente? No hay duda ninguna. Discutimos mucho, Pablo y yo, sobre el tema. Yo he visto cosas parecidas en el mundo romano incluso, pero como sistemas de drenaje. Cubetas que dentro de las cabañas de los soldados, los habitáculos, se hacían unas cubetas, se llenaban de piedras para que el agua que había en la cabaña, si entraba algo, se filtrase y fuese a un punto determinado y nada más. Aquí no nos parecía ese tema. Yo pienso que puede estar vinculado a momentos iniciales y tal vez a prácticas funerarias. Desgraciadamente, al no contar con restos, no podemos ver el tema. Ya ven ahí las diferentes plantas, para que con los estos son, corresponden a los diferentes que tenemos aquí, que vemos aquí a diferentes que están a las que estábamos marcadas aquí. Esta es la de 44, esta es la planta inicial cuando la excavamos. Esto que ven aquí ustedes es el esquisto ya, esto la excavación se hizo toda a mano porque la potencia que había era 40 centímetros, 60 centímetros, en algunos sitios no había más. La espina claramente marcada, que hemos dicho antes, en gris, los agujeros de poste. Reconstrucciones de esas cabañas en internet las pueden encontrar ustedes por miles. Lo típico, postes de tal, y luego las ramas pequeñitas, etcétera, y un tipo tipi, casi más americano, ¿no? No encontramos enlucido de cañas, entonces no sabemos prácticamente nada. Bien, aquí la fotografía. La parte que tenemos del tema de marrón, la espina por el medio y aquí otra parte ya. Las secciones que hacíamos, incluso hicimos secciones a veces en el mismo estrato, en la misma, digamos, sedimento, hicimos algunas para ver, ¿no? Ya ven ustedes en la nomenclatura, diferencié esquistos movilizados, no movilizados, porque normalmente en estos rellenos, sobre todo el de tierra natural, era claramente venido de otro sitio. Estaba tamizado, estaba, digamos, cuidado, en una preparación primorosa en ese sentido. En los esquistos ya que estaban movilizados, la diferencia de ellos era porque muchos de ellos ya no venían de fuera, ya eran de la propia zona de aquí.
Hay que tener en cuenta que este Monte Fontalén tiene un dique de cuarzo geológico, entonces ellos tenían el cuarzo pegado al lado. Entonces vamos a estudiar ahora una de ellas que estaba pegado a ese dique, ¿no? Miren, esto es una, para que vean ustedes el terreno natural, donde estaba, imagínense 40 centímetros hacia arriba, y esto es lo que quedaba, es la sección de la cubeta que tenemos ahí marcada. Aquí vemos el esquisto de tierra marrón, la espina claramente marcada, es la, digamos, la espina, y esta parte de aquí, trasera, es lo que corresponde a la otra zona del tema. Esta es una excavación, esta es un concreto, es una que esta parte es, digamos, lo que es la parte de la cabaña principal, y luego tenía adosado esta otra parte con dos diferenciaciones también, en vez de una, para que teníamos dos en una, realmente. Esto es una... Imagínense ustedes, excavar esto todo paletín a mano, y se hablaba de, de utilizar máquinas. Como no desbrocemos a máquina en las partes de arriba, mal lo tenemos para luego hacer, porque lo que importa realmente es la excavación cuando empiezan los niveles arqueológicos, hacerla muy bien, muy bien. Aquí nosotros utilizamos incluso sopladores de aire, etcétera, una excavación muy cuidadosa, y además utilizando un término que yo digo en mi empresa, de madurez. Es decir, que yo digo siempre, algunos de mis colaboradores se ríen cuando digo, tienen que madurar el terreno, tienen que madurar la piedra, que pasen unos días, etcétera, para ver tonalidades, para ver cosas que en el simple momento de excavar no vemos. Luego la tierra se tensiona, libera agua y va cogiendo coloraciones, que es lo que lo permiten a nosotros. Eso nos retrasa mucho las obras. A veces empezábamos en una zona, tenemos que pasar para la siguiente zona para dejar unos días que aquella zona se fuese secando, fuese cogiendo su coloración y demás. Creo que es evidente. Miren ustedes la espina, perfecta. Esta parte tenía una tierra marrón, como he explicado, un sedimento muy claro, sencillo, pero finito, sin piedra ninguna, etcétera, depositado. Y luego, en la otra parte de esquisto, tenía esto. Hemos visto antes, los colegas portugueses han presentado varias fosas con diferentes formas, con restos de huesos. Aquí, mineral de óseo no hemos encontrado. Para ser un silo es imposible, porque estamos dentro de la unidad habitacional. Solo se me... Para ser un sistema de evitar humedad, no lo entiendo tampoco mucho, está en la parte de arriba, el agua vendría para acá, que también tiene alguna, pero bueno, esta es, parece más bien de romper, porque esto es esquisto, rompe longitudinalmente, no se puede trabajar como si fuese una granulita o fuese un tema de caliza diferente. Yo quiero exponer más dudas que certezas. Esto es toda la visión, fíjense ustedes, los dos que yo les mencionaba, claramente. La parte de tierra marrón, incluso en algunas de ellas sí que hemos visto esto, una especie de que deja un sitio más alto, como si fuese una escalera para bajar, etcétera. Claro, el cambio del segundo al tercer milenio, esto es muy complicado. Son cambios muy sutiles y una excavación, para hacerla bien, nos lleva mucho tiempo. La parte exterior que ven ustedes, ya empieza por aquí un agujero de poste, que se ve, aquí otro. Y toda esta parte que ven por aquí, ya ven que el terreno, toda esta parte de por aquí, esta sanción yo acabé, digamos, adoptando una postura de que veía las cosas y decía, cuidado, que aquí está la tierra más apisonada, a base de ir viendo ejemplos, ¿no? Vamos a ver alguna más después. Toda esa parte de ahí es la parte que tengamos de alguna manera tratada por parte de ellos, que los pliegues lo van rellenando con otra tierra para luz, con marrón distinta, etcétera, creando alrededor una plataforma. No tenemos material lítico, ni mueble, no tenemos carbones, no tenemos nada. Todas estas muestras que tenemos aquí se mueven en esta fecha más o menos todas. Hicimos 10, estamos hablando de un yacimiento con 56 unidades negativas, relativamente pequeño, y este material nos dio
nos dio el típico del 8000 y algo del Holoceno medio, del 8120 y tal, del Holoceno medio, ese episodio, nos daba perfectamente. Y luego las otras son todas entre el 4000 y pico hasta el 3800. Estamos hablando, aquí hoy hemos visto nosotros compañeros diferentes cronologías y demás. Yo les recomiendo, siempre tiramos de nuestros colegas portugueses, Primitiva Buena y otros compañeros han hecho un yacimiento en Toledo, abarcando una superficie de más de 500 kilómetros cuadrados fuera del yacimiento, han hecho un trabajo en que coincide plenamente con las estructuras que tengo yo, muy parecidas, y con la misma cronología, lo que ella le llama campaniforme inicial, ¿no? Bueno, no sé. Yo creo que el tema del campaniforme, este tema de tercer milenio, segundo milenio, al segundo milenio, yo creo que es un proceso que abarca toda la península ibérica, pero a distintas velocidades. No creo que en un sitio lo haya, en otro no lo haya. Obviamente, hacia el sur tenemos Cocotas 1, voy a hablar con algún colega portugués sobre el tema ese. Aquí tenemos alguna indicación también de ese tema. Creo que hay diferente, digamos, movimiento. El río Tajo está más claro. Ella lo hizo en este yacimiento que los mayores se llama en Toledo, es en el río Tajo. Los compañeros que han excavado en la zona del Duero tienen también índices muy parecidos a este tema. Esto es un tema a discutir, aquí se va analizando. Esto es, vamos a hablar de una que en concreto que es la EI2. Les he puesto aquí esto, simplemente, no les quiero cansar, miren la profesión de cantidad de ellas. Pues están unidas a estas dos. Esto es el dique que les decía a ustedes yo, que existe allí de cuarzo. Vinculado a estas dos, el S25, a estas dos estructuras que hay aquí, que cerrarían de alguna manera el yacimiento, en la E1... aparece la 19, 79, 4, 36... Yo creo que están asociadas porque se ve un grupo de ellas, a una de ellas en concreto que tiene una predominancia sobre el entorno, y luego queda un espacio en blanco, separados de otro grupo. Entonces estoy pensando de que de alguna manera puede haber barrios, por decirlo de alguna manera. Fíjense esta, que parece sencilla, es una que tiene cuatro partes. Esta sería una, con un dique. Esta es otra, circular, separada de la principal, que es esta. Vamos a verlo, me están diciendo que me estoy pasando el tiempo. Ahí, para que lo vean ustedes, les he marcado ahí la espina, la parte del esquisto que tiene, y esta parte sería el de tierra marrón. Esto que ven aquí ustedes rectos es lo que queda de un filón de cuarzo que teníamos a lo largo del tema de allí. Les he puesto esto para que ustedes puedan visualizar mejor. Esta es la misma. La parte que tenía el dique que digo de cuarzo, que se ve todo por aquí, en algunos sitios muy visible, en otros ya no visibles, pero sí se veía la unidad negativa del dique de cuarzo, es decir, que sabemos perfectamente que se trajeron de aquí para sacar para acá. Los dos depósitos que estaban aquí, ya sin espina, este otro depósito desplazado ligeramente hacia allá, y aquí empezaría otro depósito de tierra separada hacia este lado. Esta corresponde, con sus espinas divididas, a esta segunda unidad unida a esta. El S32, de grandes unidades muy rectangulares sin apenas compartimentación, pasamos al S25, que creo que es el anterior, antes de desplazarse para abajo, de ese tipo, con espacios compartimentados. Ahí les vuelvo a marcar ahí para que vean ustedes. Espacio último. El espacio ya algo ligeramente desplazado de la cabaña principal, que era esta. Entonces tendríamos cabaña principal, espina. Otra cabaña adosada con espina.
de cuarzo, y el otro espacio exterior, el que llamábamos tal. Y esta, ya, porque ya me dicen que me paso, es una última, otra yacimiento que vemos aquí, otra unidad. Fíjense ustedes, de nuevo otra vez, la espina. Esta parte de aquí era de tierra marrón y esta parte de aquí tenía esquisto. Pues si ustedes agudizan un poco la vista, fíjense. Todo ese espacio, claro, estamos hablando de una regularización externa mínima. Aquí con un agujero de poste, que luego excavamos. Y por aquí. Eso es la cabaña en su extremo, digamos, más externo. ¿Qué ha supuesto esta excavación? Pues unos 54 unidades negativas arriba, unas dataciones concretas, la constatación de que tenía unos tierras exteriores y la creencia de que desde aquí, abandonada voluntariamente, se instaló en la parte baja del monte Fontalén. Podríamos estar aquí hablando horas sobre este yacimiento, pues son 52 y cada una de ellas, aunque les he puesto aquella planta que ustedes vieron, bueno, que ustedes vieron, hay mucha diferencia entre ellas. No tengo nada más que decirles, muchas gracias por atenderme.